Muy buenas a todos, gente, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos un día más a mi canal. Yo soy Anónimo y aquí os traigo un nuevo Preguntas y Respuestas, ¿vale, chicos? Ya sabéis que esta serie es una serie de las que hago, depende del apoyo que tengan los episodios que subo. Y la verdad es que, pues bueno, si este episodio tiene un gran apoyo, como tuvo el anterior, unos 300 likes, 300, 400 likes estaría bastante bien. Así que bueno, deciros eso, que si apoyáis el vídeo, pues tendréis Preguntas y Respuestas, perdonadme, a la semana. Y bueno, chicos, la verdad es que estoy muy contento con todas las preguntas que me habéis ido dejando, preguntas súper originales, preguntas graciosas, preguntas así que son como un poco para ponerme en tensión y ponerme entre la espada y la pared, así que me han gustado mucho. Tengo para como para tres preguntas y respuestas con las preguntas solamente que dejasteis por Twitter y por el anterior vídeo, así que bueno, pero tranquilos que podéis seguir dejando vuestras preguntas tanto con los comentarios como en el hashtag pregunta anónimo, ¿vale? Así que podéis seguir dejando preguntas, os pido por favor que seguís dejándolas para que pueda continuar más con la serie. Es decir, es eso, que como tengo preguntas para tres preguntas y respuestas, pues las he dividido. Y si vuestra pregunta no ha salido en este, saldrá en el siguiente o en el siguiente, ¿vale, chicos? Así que bueno, vamos a empezar ya con las preguntas. Si mira aquí a la pantalla, es que las tengo aquí, ¿vale, chicos? Así que no os preocupéis. Y por si, ¿qué hace el tío este mirando para el otro lado? Si tiene que mirar a la cámara, no, estoy leyendo las preguntas allí, ¿vale? ByMiki13 me pregunta: ¿qué prefieres, una buena consola o una gran novia? Pues evidentemente lo segundo. Luis Sánchez me pregunta: ¿qué preferirías, tener una PlayStation 4 rosa con un dibujo de My Little Pony o quedarte con una PlayStation 4 negra pero sin online? Pues sinceramente mi respuesta es: prefiero tener una PlayStation 4 rosa de My Little Pony con online que una negra sin online. Es bastante sencillo, por muy rosa que sea y por muy My Little Pony que sea, está en mi casa y la veo yo, no la ve la gente, así que qué más me da, mientras pueda jugar online, que es básicamente para lo que vale, para lo que más se usa una consola de Next Gen, pues la verdad es que no me importaría que fuese rosa, sinceramente, si el color es una tontería. Pablo Griezmann me pregunta: ¿por qué crees que desde que entraste tú el líder de Top Clan hay menos likes y más dislikes? Sinceramente te digo que te equivocas, es justamente al revés, o sea, hay muchos menos dislikes desde que yo soy el líder Top Clan, desde que definitivamente dejamos el reverse boosting, es muchísimo menos dislikes. O sea, tú entras a los vídeos de reverse con las partidas de Advanced Warfare con reverse que había en Top Clan y tienen 250, 200 dislikes, y actualmente los vídeos no pasan, raramente pasan los 50 dislikes, así que yo creo que ha habido una clara mejoría en lo que son los dislikes. Y en cuanto a likes, no hemos mejorado, pero tampoco se ha disminuido la cantidad de likes. O sea, siempre Top Clan ha andado entre los 300, 400, 500 likes por vídeo, a menos que sea una gran partida y superar las 600, 700 likes, pero os digo, te digo eso, que realmente es justo lo al revés, lo que has dicho, hay muchos menos dislikes desde que yo soy el líder, y ahí la cantidad de likes tampoco se ha visto tan afectada. Lo único que se ha visto es la cantidad de visitas, que bueno, desde Semana Santa pues sí que es cierto que ha ido bajando, no, yo no entiendo por qué, si subíamos vídeo diario y todo, pero bueno, es yo más no puedo hacer, ¿no? David García San Nicolás me pregunta: rubia buenísima y otro un negro maricón, ¿a quién le daría la espalda? Vale, esta me la he pensado, voy a decir sincero, me la he pensado antes de ponerla, porque a ver, yo lo que haría sería ponerme unos pantalones, luego otros pantalones, luego otros pantalones, así unas 10 veces ponerme 10 pantalones, y luego entre esos pantalones meter como tapones de corcho, ya sabéis, el mítico corcho que tiene las estas de vino, ¿no? Pues ir metiendo tapones y ponerme como 10-20 pantalones, y dentro de los pantalones por los tapones, entonces ya me pondría mirando a la rubia y con la espalda, pero bien cubierto, hacia el negro maricón, que bueno, que con todos los pantalones y con todo eso no creo que pueda atravesarlo todo. Digamos que ya hemos puesto un molconchón para que no pueda pasar nada. Mr. Danko 341 me pregunta: Anónimo, ¿para cuándo harás otro sorteo? Supongo que te referirás a un sorteo de cuentas con armas de élite. Sinceramente no sé si voy a volver a traer otro al canal, no lo sé. O sea, es una cosa que bueno, hacíamos... Lo que pasa es que mucha gente me ha ofrecido hacer sorteos de ese estilo, con diferentes personas y tal, pero yo cuando empecé a hacerlos, empezamos a hacerlos, mejor dicho, fuimos de los primeros en hacerlo y éramos un grupo de personas, un grupo reducido de unas 4 o 5 personas las que lo hacíamos, y si haría más sería con ese grupo, no con otras personas. Y como ese grupo tampoco tenemos muchas ganas de seguir haciendo ese tipo de sorteos, pues realmente los hemos dejado un poco apartados. Pero no descarto nada, no descarto traer un sorteo en un futuro cercano o lejano a Top Clan. Uy, a Top Clan, perdóname, a mi canal, a Top Clan sí que no va a haber ningún sorteo más. Y pues eso, realmente, pues no lo sé. De Galil 12 me pregunta: ¿crees que Black Ops 3 pasará lo mismo que Advanced Warfare? Que la primera nuclear se sacará antes de que salga el juego oficialmente, y que no todos tendrán las mismas oportunidades para sacarla por ello.
Yo creo que este año no va a pasar eso, pero te voy a explicar por qué, Galil. Sinceramente, este año está la beta. La beta sale al mismo tiempo para todo el mundo. O sea, no hay alguien que la vaya a tener antes, ¿vale? Sí que es cierto que la podría haber sacado la gente que ha ido a E3, pero no ha sido así. Entonces, pues seguramente tengamos igualdad de condiciones para sacarla en la beta. Yo, por ejemplo, no, porque yo seguramente no esté aquí cuando salga la beta. Y pues, seguramente pueda subiros máximo un vídeo o dos de la beta, porque ya estaré en mi pueblo, tendré que ir a casa de algún amigo y a ver si me hace el favor de subirme los vídeos o de llevarla esta y que descargar la beta y jugarla unas partidas. Pero realmente yo no voy a tener mucha oportunidad de jugar la beta. Seguramente pida algún colega que conozco, que tengo confianza en él, pues que el que sí que va a estar aquí y tal, pues que me suba unos cuantos vídeos de la beta, que los comente él y tal, que sean sus partidas y que deje su canal en la descripción, obviamente, que por algo, pues bueno, la verdad es que sí me hace el favor de hacerme eso, de que poder subir un vídeo diario de la beta, a menos que... Aunque yo pueda traer un par de vídeos, ¿no? Pues que él me pueda ir subiendo vídeos de la beta porque esté aquí y tengamos una conexión. Y la verdad es que, pues, eso es lo que yo pienso. Que, por un lado, no va a ser injusto, pero para mí va así porque no, justo cuando sale yo no voy a tener acceso a jugar mucho a la beta. La verdad es que me fastidia bastante, pero bueno, ¿qué se le va a hacer? I'm Freezy me pregunta, ¿cuál fue tu primer clan? Bueno, mi primer clan, ¿vale? Entre comillas, fue uno que creé yo mismo, que, bueno, hicimos entre unos colegas y tal, que salió como una patata, ya os digo que salió una mierda. Y luego, pues, mi primer clan así oficial y decir importante, Russell Clan SP, el primero, no el segundo, el primero, el bueno. Minecraft Serie Esp pregunta, ¿qué cascos me recomiendas que tengan buen sonido, buen micro y que duren? Eres una máquina, saludos. Pues buenos cascos que te pueda recomendar que tengan un sonido muy buen micro. Estos cascos, por ejemplo, tienen muy buen sonido, tienen muy buen micro, pero no duran mucho. O sea, te pueden durar lo que dura la garantía, un año y medio, dos. Y aquí, como veis, así como lo veis, ahora se había quedado en mute un momento. Y la verdad es que son los que me arregló mi tío y por eso puedo seguir usándolos, pero realmente se me habían estropeado. Que duren, realmente yo creo que todos los hacen para que casquen en cuanto se acabe la garantía, así que no te puedo, pues, decir, pues, básicamente cuál es mejor en ese aspecto. Yo te digo que estos son muy buenos, tienen un muy buen micro, a ver, los Astros son muy buenos también de sonido, pero el micro es un poco patata, y por ese lado este micro está bastante mejor. Los Triton estos que tengo yo son 7.1 y la verdad es que van bastante bien, sinceramente son muy buenos. Yo los recomendaría si no fuera porque duran lo que te dura la garantía o incluso algo menos, pero pueden estar bastante bien. Y bueno, chicos, aquí está, aquí ha llegado el preguntas y respuestas de hoy. Espero que os haya gustado el vídeo, que nos dejéis más preguntas por los comentarios y nos vemos en la próxima. Adiós.